Ve a un lugar cómodo y silencioso, un lugar en el cual puedes relajarte y estar calmado o calmada durante unos minutos. Ahora, céntrate en tu respiración y con tu próxima exhalación, cierra tus ojos. A continuación, vamos a hacer un ejercicio para que entres profundamente en un estado de autohipnosis, un estado de autohipnosis. Recuerda que en este estado estarás siempre consciente y en cualquier momento podrás moverte. Tan solo te adentrarás en un profundo estado de relajación donde tu mente subconsciente recibirá y aceptará todas las sugerencias que sean buenas para ti. Con cada inspiración, abre tus ojos mirando al techo. Así que inspira, abre tus ojos y sostén durante unos segundos tu aliento y quédate mirando hacia arriba. Exhala, cierra tus ojos y ponte cada vez más y más cómodo, más y más cómoda. Baja profundamente las revoluciones interiores. Permítete entrar más y más profundo dentro de ti mismo. Inspira, abre tus ojos y mira hacia el techo nuevamente. Sostén el aliento unos segundos ahí. Exhala y cierra tus ojos lentamente. Descubre cómo tus párpados cada vez pesan más y más. Más y más. Más y más. Inspira, abre tus ojos, mira nuevamente hacia el techo y descubre cómo todo tu cuerpo está deseando profundizar en ese estado de autohipnosis. Exhala por última vez, cierra tus ojos y respira de manera natural a partir de este momento. Día tras día, de todas las formas imaginables, puedes manejar de mejor forma todas esas situaciones que te causaron estrés, tensión y ansiedad en anteriores ocasiones. Sigue las siguientes pautas. Ya no vuelves a retirarte o caer en un comportamiento irracional o tomar sustancias adictivas. Ahora sabes que el estar irritable, gritar, hacer un escándalo y enfadarte no hacen nada para aliviar la tensión y son contraproducentes cuando consideramos el potencial que tienen esos comportamientos para dañar las relaciones. Afectan negativamente con los amigos y la familia, que tienen que soportar los ataques y comportamientos agresivos. Además, has elegido no buscar consuelo en el consumo del alcohol, tabaco o drogas, ya que eso solo añade daño al físico. Y te das cuenta también que el peligro no es la situación o experiencia estresante. El estrés lo provoca cualquier cambio. Y ya que el cambio es un hecho constante en la existencia, nuestra vida fluye naturalmente hacia el cambio y por lo tanto hacia el estrés. Sin embargo, sí que podemos elegir la forma en la que reaccionamos ante estas situaciones. La clave para controlar el estrés y la tensión es reconocer tus propias señales de estrés para luego dar pasos positivos. Aun cuando estas señales no son tan claras como te gustaría, las puedes reconocer si observas atentamente. Algunas señales comunes son el aumento de la irritabilidad, fumar o beber más, el insomnio, errores mentales o físicos no característicos, tensión física, tics nerviosos. Y cada vez eres más capaz de reconocer tus propias señales de estrés y tomar acciones definitivamente para contrarrestarlo.
En el momento que aparecen estas señales, decides parar un poco y observar la situación y tu reacción ante ellas. También estás aprendiendo a encontrar y ser consciente de las fuentes que causan estrés en tu vida. Te tomas tu tiempo para observar atenta y críticamente todas tus relaciones personales con la gente importante y con la gente aparentemente no tan importante. Eso incluye amigos, familia, empleados, jefes, vecinos e incluso conocidos. También miras en tu interior y te examinas a ti mismo. Te haces preguntas tal vez un poco duras, como por ejemplo, ¿me hago exigencias no razonables? ¿O se lo hago a los demás? ¿Soy inflexible en mis decisiones? ¿Soy muy rígido en mi filosofía de vida? Te das cuenta de que puedes minimizar el estrés aprendiendo a aceptar y vivir con tus limitaciones, observándolas razonablemente. Estás aprendiendo a ser realista en tus respuestas, a las situaciones de estrés que se repiten y en las que te ves envuelto. Si puedes intentar cambiar la situación hablando y negociando con otra persona, así lo haces. De esta manera y de manera calmada, reduces considerablemente la acción del estrés en tu cuerpo. Si no se puede cambiar la situación, aceptas ese hecho. No hay leyes escritas o no escritas en el universo que digan que esta persona no debería hacer cualquier cosa que está haciendo para molestarte. Sí, sería bueno que no lo hiciera, pero ya que lo está haciendo y no va a cambiar, tú debes decidir qué es más importante para ti. Las ventajas del trabajo, persona, relación, o las potenciales desventajas y efectos sobre tu salud física o tu bienestar emocional, cualquiera que sea el caso. También empiezas a darte cuenta de que no hay ninguna ley escrita o no escrita en el universo que diga que debes reaccionar ante esta situación de la forma en la que lo haces. Tienes 100% el poder de elegir. Eliges cómo sentirte, o al menos, cómo interpretas lo que está ocurriendo. Si desde la paz o desde el rechazo. Las opciones puede que no sean siempre atractivas, pero serán ciertamente el mal menor. Tienes opciones, y dependiendo de la situación, puedes sentir que es ventajoso marcharse cuando el estrés que te causa una situación es mayor que las razones para quedarte. También estás ganando confianza en ti mismo, en tu habilidad para tomar decisiones. Y una vez que has tomado una decisión, te relajas satisfecho, sabiendo que has tomado una sabia decisión, y te olvidas de ese asunto. Estás ganando confianza en tu forma de tomar sabias decisiones. También has decidido ejercitarte adecuadamente y tener periodos de descanso y recreación. Hay estudios que han probado que la gente que hace ejercicio regularmente disfruta de una mejor salud, duerme mejor y en general es más hábil para manejar el estrés y la tensión de la vida diaria. Día tras día te vuelves más y más exitoso, sintiéndote feliz con pensamientos positivos y relajantes en tu mente. Aceptas cada vez más el hecho de que tú eres el responsable de tus emociones y que tú decides si quieres sentirte feliz o miserable, tenso o relajado. Y no son los hechos externos los que te hacen feliz o triste, sino la actitud que tienes hacia esos eventos. Con una frecuencia que se incrementa cada vez más, eres capaz de aceptar a la gente y a las situaciones como son, sabiendo que el mutuo acuerdo y las soluciones razonables son necesarias y posibles. Cada vez más te encuentras a ti mismo sustituyendo el hábito de estresarte por el hábito de relajarte, porque es un hecho que el cuerpo humano puede estar a la vez estresado y relajado. Y si alguna vez te encuentras en una situación estresante, sabes que es muy probable que así sea. Sabrás que es posible aliviar el estrés y la tensión fácil y naturalmente.
Y para ayudarte con esto, te voy a dar ahora una técnica sencilla y poderosa. Si alguna vez te encuentras en una situación de estrés, todo lo que tienes que hacer es cerrar los ojos, tomar un aliento profundo y mientras exhalas, visualízate calmado, en paz y muy relajado, tal como estás ahora. Ahora, para reforzar esa relajación, piensa o di en voz alta para ti mismo la palabra calma. Me siento calmado. Me siento calmada. Calma. Luego, toma otro aliento profundo. Exhala, abre los ojos y continúa con lo que estabas haciendo. Mientras haces esto, te relajarás inmediatamente. El estrés, la tensión y la ansiedad simplemente desaparecen y los reemplaza la calma, la confianza, la relajación y el equilibrio. Hoy eres una persona calmada, una persona con gran discernimiento para saber desde dónde actuar. Cuando llegue una situación estresante, simplemente tomarás un aliento profundo y sabrás que tu prioridad en la vida es sentirte en paz contigo mismo.